El departamento de Madre de Dios está ubicado en el sudeste del país, en plena Amazonía. Limita con Brasil y Bolivia, y con los departamentos de Ucayali, Cusco y Puno. Su principal fuente de riqueza proviene de la extracción de petróleo, madera, así como de la producción de fruta, maíz y café. Cuenta con una importante industria ganadera y con una creciente actividad turística. Tiene un clima tropical y posee una gran variedad de escenarios paisajísticos, por lo que ha sido declarada Capital de la Biodiversidad del Perú. Destaca el Parque Nacional de Manu, que cuenta con diversos anfibios y reptiles, entre ellos la famosa boa constrictora y la chuchupe. También posee una enorme diversidad de aves, monos, insectos y felinos, como el jaguar, el puma y el tigrillo. En la reserva del Manu existen testimonios de la presencia de culturas antiguas. En el territorio de la etnia machiguenga, en Pucharo, se han encontrado dibujos tallados en las rocas. Tienen diferentes tamaños y formas, y los vestigios más importantes datan de los siglos XV y XVI. Estos grabados en piedra son conocidos como los petroglifos de Pucharo, y están siendo estudiados por muchos arqueólogos, quienes tratan de descifrar su significado y descubrir si estarían dando indicaciones de la ubicación de alguna ciudad perdida de los incas o la narración de un hecho trascendental de antiguos peruanos. Fueron conocidos desde la época de extracción del caucho y reportados por primera vez por el padre Vicente de Cenitagoya en 1921. Están ubicados en la margen derecha del río Sinquibedia, afluente del río Palotoa, en el Parque Nacional del Manu, y han sido declarados Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2003. Estos dibujos tallados en piedra muestran una variedad de imágenes de animales, representaciones geométricas, motivos antropomorfos y astronómicos. La pared principal, donde se encuentran la mayor parte de estos grabados, mide alrededor de 30 metros de largo y su altura oscila entre 4 y 8 metros. Estos sorprendentes petroglifos de singular importancia para los pobladores locales, que viven en un entorno ecológico excepcional, han sido elegidos por el Banco Central de Reserva del Perú como el motivo principal de la vigésima moneda de la serie numismática Riqueza y Orgullo del Perú. En el centro del reverso de la moneda se aprecia una composición artística con los motivos más representativos de la pared principal de Pucharo. Como en todas las monedas de la serie, a un lado del motivo principal se encuentra un conjunto de líneas verticales paralelas y en el centro, la marca de la Casa Nacional de Moneda. Al lado opuesto, se aprecia la denominación Un Nuevo Sol sobre un fondo de líneas ondulantes y equidistantes.
En la parte superior de la moneda se observa la leyenda Petroglifos de Pucharo y debajo del texto siglos XV, XVI después de Cristo. En el anverso se encuentra el escudo de armas del Perú, rodeado de la leyenda Banco Central de Reserva del Perú y el año de acuñación 2015. Con esta emisión, la serie numismática Riqueza y Orgullo del Perú cuenta ya con 20 monedas que resaltan nuestro rico patrimonio cultural, los petroglifos de Pucharo, del departamento de Madre de Dios.